Chicayita, Dios mío. We're gonna take you on a peanut day. Okay, creo que tengo todo. Estamos ready. Ugh. Are you ready? Yes, you're so ready, mamá. Huepa, que es la que hay, corillo. Y bienvenidos a otro vlog. Hoy es un día para Peanut completamente. Los otros días, el 23 de septiembre, esta semana, Peanut cumplió 3 añitos. Oh my goodness. I'm just sitting here waiting. Oh my god, I love you even more. Oh my goodness. You guys are so good. Oh, hi, honey. Ay, Dios mío. Ay, come here. You can do it. Honey. Come here. Tú eres loca, but I love you. Oh, I guess you don't like the camera. Hey, come in. Come in. Nena, ven acá. Okay. But we're gonna be okay. I'm gonna call you Peanut. I'm gonna go home. Oh, kisses. Oh, yummy. Give you kisses. We going home? No, no. Hey. You're sorry, I know. Hello, world. Here we come. It's me, Almond. Or Peanut. One of the two. We'll get your new name. I love you so much. Está en Nueva York, mamá. No more Puerto Rico. We'll go back soon and visit. You like it? I think my name is Peanut. Are you a peanut? Are you a peanut? What are you? Hey. No. Oh yeah, good girl. Good girl, mommy. Get to sleep. Y pues hoy le voy a dar el día solamente para ella. Right, Peanut? Wait. Y pues hoy empezamos el día dándonos un little trip para Barceloneta. Mira que te digo que el little road trip para acá estuvo tan baby precioso, que yo vi tantas montañas y tanta naturaleza. Que mira, que I encourage you que si vives en Puerto Rico o if you just live anywhere, aprecia la naturaleza, aprecia your surroundings and just take it in for a minute. Porque en verdad cuando estaba guiando para acá, como que me sentí bien agradecida de que estoy en Puerto Rico, que estoy guiando el Jeep de mi sueño, mi Zeta, y bien agradecida que hoy voy a pasar el día completito con mi bebecita porque ella se merece lo mejor. La realidad es que nunca me ha tirado para Barceloneta, pero está tan tan cute. I really like it. Ok, espérate. Ok, este parque está súper, súper nítido, bien limpio, tiene muchas cositas para que los perros jueguen. Y friendly dogs, you know, yo tengo una best friend. Come here, you make a new friend, a Yuki. Pues, por si no saben la historia de Peanut, ella es una sata rescatada aquí de Puerto Rico. Y a ella la encontraron en una cajita, on the side of the road. So, yo creo que su cumpleaños es septiembre, pero en verdad que no estoy segura, eso fue lo que me dijeron. Pero nada, lo celebró. Celebró el cumpleaños de ella y celebró también el Adoptiversary de ella, que en diciembre. O sea que yo no soy la única que loves their pet like their own children. Nena, Dios mío, te quiero con cojones, nena. Lo que haces es comer, dormir y cagar. Oh no, oh no, oh no, Peanut, no.
Hay una iguana ahí. ¡Ah! Espérate. Iguana. No, Pina, leave it. Está loca buscándola. Ahí va a buscar la iguana otra vez. Ya está allá arriba, metida. Mírala, mírala, mírala. Oh my god, you're crazy girl, chilling. Mírala, tratando de treparse en el árbol. Nena, tú no. You're not a freaking monkey. Llegó Corillo. Llegó Tongo. Congo, te dije Congo. Congo, Llegó Tongo con Akira, que está por ahí. Akira, está buscando novio, She's so fluffy. You're so fluffy. Si se acuerdan de Tongo, él estaba en el vlog de San Sebastián. Él tiene su canal de YouTube que hace como que travel vlogs and like travel tours y cositas así. Everything travel for Tony. Ay, sí. So perfect here. Sí, y no está lloviendo. Nada con wet. Donde yo vivo siempre está lloviendo, o sea que. It sucks. Casa, por lo menos San Sebastián, después de la 1 de la tarde en punto llueve. Ah, sí, yo me acuerdo. Tú viste, mira, llega antes de las 12 porque la 1 va a llover. Y literalmente nosotros en el vlog empezó a llover a la 1 en punto, literally. Bueno, hicimos un pit stop aquí en La Boca, en Barceloneta. Está súper cute. Aquí como que. Un río. Uy, a mí me da miedo que eso se caiga. No, no te va a caer. Sale un river monster aquí. Sí. Y también hay como que un bender section. Gracias al señor de la repostería para la mascota. I'm sorry. No pudimos entrar a la playa que tenía la arena negra porque la arena estaba demasiado caliente and Tina was just not having it. So, te voy a enseñar unos clips del drone. Ok, aquí llegamos. Estamos en la posita Carmen, una posita en Arecibo. Está tan nice. Voy a tratar de abrir esto, si puedo. Oh, thank you for being twist off Blue Moon. Taking this back with me. Y bueno, Pina está allá. Look at me. Oh my god. Con su new best friend, ya como que yo necesito para ella. Soleado, no hay nadie. Hay un par de gente por allá, pero that's it. Hay una cueva ahí, no sé si la pueden ver, que Tongo me estaba diciendo que es una mega misión tirarlos para ahí. Y yo dije, no, no quiero morir, no quiero hacer San Sebastián Part 2. Exacto. Que me escogote bien brutal. En la boba hay un kit full surgical, like, tiene todo. Pero está bien cool, mano. Estas son las playas que a mí me gustan, que uno, que la arena es arena, que no sea rocas. Y que el agua esté como que calm, aunque las olas están bien fuertes allá. Las cositas están chill. Qué rico. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Just enjoying it, right? Who's wrong? Mira.
Me lo voy a llevar. No, no, no se va a dejar que lo toque todo. No, tú vas a llegar hoy a dormir. Sí, no, no Bueno, Corillo, vamos a darnos una charlita, ¿sí? No sé si tengo las palabras adecuadas o the right words to say, porque a veces cuando yo me envuelvo en mis sentimientos se me hace un poquito difícil explicarme con palabras. Pero anyways, como pudieron ver en ese último clip, intenté de rescatar al perrito que vieron en el video. Intenté de rescatar el perrito. Hasta le di nombre. Le di nombre Manolo porque he looked like a Manolo to me. Y yo como que, Manolito, vente conmigo que te quiero dar amor, comida y una casa. El perrito no se quería dejar coger. Ok, estoy aquí en la playa y me encontré este puppy. Este perrito. Que... ¿dónde está? Lo estoy llamando Manolo. Me lo quiero llevar. Le di muchos treats. Pero como que no se quiere dejar. Se me acercaba, pero como que cuando le daba comida, pues lo cogía y se iba. No lo culpo a Manolo porque no creo que la interacción que él ha tenido con humanos ha sido el mejor de su vida. Lo más seguro, nunca ha sentido el amor de un humano o el toque de un humano. O sea que el perrito está súper... en shock, él no sabe qué hacer, no sabe, él estaba sentado ahí como que bajaba la cabecita y me meto. Yo sé que están doloridos. Decidimos investigar dónde se estaba viendo el corito de perro. Esa es la mamá, yo creo. Porque estaban corriendo por la playa, habían como 5 o 6 de ellos. Y vimos que se estaban metiendo como que por el bosquecito y metiéndose en una casa. Pues decidimos como que pues vamos a ver si podemos encontrarlo en esa casa. Y si no, pues como que regresar y pues intentarlo otro día. Entonces cuando estábamos saliendo de la playa, Manolo, estábamos así de cerquita de que se fuera con nosotros. Pero cada vez hacíamos algo, él huía y regresaba, huía y regresaba. Hasta llegó un momento que se sentó ahí con nosotros y todo. Y yo estaba como que... vente conmigo, porfa, que te quiero dar amor, te quiero... Ah. Ya era hora de que nos teníamos que ir. Y cuando nos fuimos, estaba caminando hacia el carro y vimos un señor que estaba como que parado al centro de la casa donde vimos que los perritos estaban yendo. Y pues en esa fuimos y empezamos a hablar con el señor. El dueño. ¿Ese es el dueño? Ok. Sí. Pues yo le pregunto. Bueno, ¿cómo está? Mira que vi los perritos en la playa ahí sueltos. Y dije, mira, si nadie los cuida, pues yo vengo otro día y los rescato y me los llevo para cuidarlos. ¿Sí? Sí. Pero no sabía si era de alguien. ¿Tú le llevas comida? Y era un señor, o sea, viejito, maybe en sus 60 años, con su carrito, tú sabes, tu chavalito, así como que bien, bien, bien señorcito del monte. Hablé con el señor y mira, ellos súper, súper buena gente, súper a fuego. Me dijeron que sí, ¿no? En confianza, llévatelo. Él me dijo que él estaba dándole comidita cuando podía a los perritos y yo, ok, eso está bien nice. Y yo le dije, mira, yo me lo llevo y para que no tenga ese peso encima de tener que darle comida a los perros. Y o sea, me da pena porque uno nunca sabe, tú sabes, el señor por darle comida a esos perritos, maybe él tiene que quitarle del budget de la comida de él o cosas así. Y venía y él me dice, la perra
La otra perra está preñada otra vez. Y yo, oh no. Así es que empieza el problema, ¿ves? Aquí en Puerto Rico la gente no esteriliza a los perros. Esto es más como que la gente que tiene el old school mentality de no esterilizan los perros. Y a veces los sueltan por la calle y se empreñan o se van a empreñar a otros perros. Y ahí empieza el problema. Y sigue ese ciclo over and over again. Y en verdad que en Puerto Rico aquí hay un mega problema de perros callejeros. Me han contado la gente historias de, o sea, gente que coge los perros y los meten en un saco y lo tiran en el monte, o los abandonan, los dejan en una cajita y se van, o sea, lo dejan ahí como que para que se mueran o sea, para deshacerse de eso. Me toca el alma porque Peanut, ella fue abandonada en una caja, y la dejaron en la carretera para que se muriera. Ella tenía como, les voy a enseñar una fotito de Peanut cuando era baby, de rescate. Ella fue rescatada por un rescue aquí en Puerto Rico, y yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento y decidí ser el foster de ella, y pues fue un foster feo, me quedé con ella. Me rompe el alma porque para saber que un perrito inocente que lo único que quiere es amor y dar amor, o sea, que la gente lo traten como que con tanto, como que si fuera un objeto. Pero en Puerto Rico hay un problema de que la gente abandonan y se deshacen de los perros y los dejan por la calle y mueren porque se mueren de hambre, o los carros lo atropellan, o quién sabe por qué otras razones. Y mano, el otro tío estaba guiando en la autopista y había una salida y ya tenía que salir. En la salida yo salgo, y de lejos yo veo como que una toalla en la carretera. Y yo dije, ay Dios mío, que no hay un animal debajo de esa toalla, por favor, señor, que no lo haya, porque esa era mi salida. Acercándome a la salida, no, vamos a llorar. Janji, por favor, no llores. Veo debajo de la toalla unas patitas de perro. Y quería parar para por lo menos mover el cuerpo del perrito hacia afuera de la carretera. Y no pude porque estaba en la autopista y habían como 5 carros detrás de mí. Y estaba yendo como a, yo estaba yendo como 45 o 50 millas a la hora. O sea, que no podía parar y como que... Y me quedé pensando todo el día en ese perro, like, ¿qué le pasó? ¿Por qué estaba en la autopista? ¿Lo abandonaron? ¿Lo chocaron? Like, me quedé pensando como que diablo, ¿cuál fue lo último que sintió ese perro? I'm good. Muy afortunada y bien agradecida por mi perrita Peanut. Yo la quiero, la adoro, la amo, ella es mi todo. Ella me salvó de unos momentos en mi vida que yo necesitaba el amor y la compañía que ella me ofrecía. Y que todavía me ofrece. Y en verdad que esa es la belleza de tener una mascota, de tener un perro. Yo no puedo ver este problema que tenemos aquí en Puerto Rico de los perros callejeros y no hacer nada. Para los que me siguen en Instagram y han visto un par de mis videos, saben que empecé mi iniciativa para rescatar los perritos Sato. Se llama Huepa Satos. Quiero poder hacer lo que pueda. Y ahora mismo estamos recaudando fondos para poder ir a rescatar a los perritos. O sea que si quieren y si pueden, no tienen que hacerlo, pueden donar a Huepa Satos. La primera misión va a ser regresar a Arecibo para rescatar a esos perritos. Manolo se quedó conmigo en el alma, y sus hermanitos, lo más seguro, son un amor bello y precioso, y quiero volver a ir a ayudarlo. O sea que si quieren ayudar, pueden donar. Le puedes dejar el link en el description box donde pueden donar. O si viven en Puerto Rico y quieren ser voluntario, me pueden mandar un email. En verdad que el problema que tengo ahora es que no tengo dónde poner los perritos. Viste, en mi casa, esta no es mi casa, está la casa de mi papá. Puedo tener maybe 2 perritos más, pero por cuestiones de donde vivo, vecinos, pues no puedo tener como 10 perros en el jardín. En verdad lo que necesito mucho ahora son fosters. So, si vives en Puerto Rico y te gustaría ser foster, escríbeme un email porque en verdad que ayudaría bastante. En un futuro, si Dios quiere, me compro una casita en un monte, un terrenito, y
hacer un rescue. Yo creo que cualquier poquito que yo pueda hacer es mejor que no hacer nada. Y yo creo que si ustedes pueden en tu vida hacer un cambio, aunque sea chiquitito, en la vida de alguien, de un animal, de lo que sea, hazlo, ¿verdad? Porque si todos nosotros haríamos una cosita chiquitita todos los días para ayudar a los demás, al resto del mundo, colectivamente vamos a hacer la diferencia. Anyways, diablo, me fui en un viaje en esta charla. Yo sé que yo me encanta sentarme aquí y como que hablar con ustedes. Nada, quiero saber qué otro video quieren ver de mí. Gracias siempre por el apoyo que ustedes me han dado, el apoyo que me siguen dando. Sin ustedes, en verdad que no podría realizar nada de lo que quiero hacer aquí en Puerto Rico. Y, mano, los quiero con cojones. Los quiero fucking con cojones, ¿ok? Y gracias por ver mi video. Díganme en los comments qué otros videos, además de travel videos, quieren ver. Quiero compartir todo con ustedes. A veces se me hace difícil compartir todo, pero lo intentaré. Espero que hayan disfrutado este vlog y te veré en mi próximo video. Chequeamos.